Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue en plataformas, arrancamos la semana. Hoy si no la arrancamos nosotros el martes, la arrancamos el lunes. Eso también está bastante chido para compartir nueva música, para charlar con buenos amigos, que esperemos que después de esta tarde se vuelva uno de nuestros consentidos, porque se ha vuelto consentido de nosotros en radio. Y ahora que tiene nuevo material, lo tenemos que tocar, no lo hemos podido tocar, pero ahora sí que nos los manden y lo vamos a empezar a tocar. Pero para eso, me da un placer poder saludar a distancia, al menos por el momento, a Simafón, que nos toma la videollamada. Hermano, un placer platicar contigo, saber que de salud estás muy bien y mandarte un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Todo súper, mi hermano, encantadísimo de estar contigo y conversar un rato y nada, rico, rico podernos ver y poder compartir un poco de sabrosura y música. Oye, hermano, cuéntale un poquito a toda la gente que está viendo esto, ¿cómo empieza Simafón? ¿Hace cuánto empieza y cómo es que empiezas a explorar? Hay una historia interesante en tu país natal de hace muchísimos años, de unos 20 años, yo creo, de mucho hip hop under también y muy interesante. Exacto. Con propuestas que rompían la cabeza, pero que desafortunadamente de la isla no pudieron salir. Y no sé si por ahí viene un poco la influencia para tu carrera de todos esos amigos músicos que en ese momento estaban haciendo algo interesante. Sí, no, total, total. Yo vengo siguiendo la música de, sobre todo underground, de siempre, algo que escuchábamos entre la trova y estos géneros que habían. También estaba el hip hop, que estaba muy fuerte en mi ciudad natal, que es Pilar del Río, y también en La Habana también habían, ¿sabes? Un movimiento fuerte, fuerte de hip hop, muy fuerte. Y siempre nosotros estábamos conectados con eso, siempre estuvimos conectados con eso. Yo estoy muy influenciado por eso, también por otras bandas como Habana Abierta. No sé si has escuchado de como Guerre también, como Frijol Negro, un movimiento de locura con Funky, Hip Hop, con Moña y con Frikandada, con Frikis, locura, eso en aquel momento era la candela. Yo no tuve suerte de verlos en vivo porque estaba en Pinar del Río y realmente no estaba tan arriba de la cosa de la música, lo tengo a hacer, no estaba tanto arriba de la cosa de la música, pero sí le descargué mucho todo el tiempo a esa música y me influenciaba mucho. Si te escuchas las canciones nuevas, tienen mucho de hip hop y tienen estos beats y tienen estas rimas también que son hip hop y cosas. Esta parte picosona y de lo que pasaba en ese momento en tu país, ¿qué tanto realmente sigue permeando? No, tú lo acabas de decir, hay letras picosonas, hay parte de lo que se hace o no, pero también hay que decirlo, ese movimiento que desafortunadamente se quedó tan encerrado, digo, muchos a lo mejor que quienes puedan ver esto y que recuerdan, pues obviamente tenemos como esta parte de Orishas como uno de los principales, ¿no? Claro, pero había grande. Algo muy interesante. Sí, no, Orisha, bueno, no te digo Orisha porque Orisha es aparte, Orisha fueron los que sí llegaron, Orisha fueron los que la rompieron durísimo. Yo creo que ahora mismo hay un movimiento bastante interesante de chamacos y de gente que estamos viendo activar todo eso, estamos viendo activar los hip hop, está Hiopi Frometa con este festival de ritmo y poesía, que es un festival ahora que está uniendo a raperos y que se está poniendo súper rico porque ves que son chamacos que vienen ya con el concepto de sí, escribiendo letras y entonces están ya los raperos más de otra generación más atrás, también descargándola, apoyando a esos chamacos. Entonces está generando un movimiento también, se está empezando a generar un movimiento. Y la otra cosa también es que ahora internet, ¿entiendes? Esta gente que en aquel momento no tenían el acceso a internet, Habana Abierta no tuvo el acceso a internet, muchas de estas bandas tampoco lo tuvieron, entonces era más difícil, a pesar de la situación en Cuba, que ya estaba complicada con eso. Ponle a eso también que no tengas manera de cortar la música por las redes sociales, que es lo que tenemos nosotros ahora. Y que claro, está facilitando todo esto a muchos. A mí, por ejemplo, el haber tenido internet ahora mismo ha sido una bendición, porque así he podido hacer que la música es, si no, probablemente no hubiera pasado ni la mitad de esto que ha pasado. Hay algo interesante que acabas de decir en nuestra nueva generación, y creo que también se ve plasmado con este nuevo material que nos tiene platicando contigo, hay que decirle al público que lleva por título El Alimento. A mí me agradó bastante que lo que también lo que está pasando de alguna manera también con esta nueva generación es no caen en el trap tradicional, no caen en el reggaetón tradicional. Hay una esencia importante en Cuba, la cual se ha mantenido con el sonido latino, sin llegar a ser este caribeño pegostrioso de alguna manera, mantiene esa base de alguna manera de percusiones, bailable, pero que sí hay una diferencia muy notable, y creo que tú lo hiciste increíblemente con este último material que nos estás presentando, porque mantienes eso, ¿no? La base de hip hop, de funk, pero con ese sonido latino tan cubano, sin llegar a ser algo de República Dominicana, algo de Panamá, algo de Venezuela, ¿no? Que es este pegostrioso tan, tan empalagoso por momento para el baile, ¿no? No sé si en la concepción así querías desde un principio que se marcara El Alimento. Yo te digo la verdad, yo nunca supe cómo iba a salir El Alimento, ni por dónde iba a salir el sonido, ni qué concepto. Okay. Entonces,
pero sí tiene la cosa afrocubana. ¿Qué pasa con eso? El sonido afrocubano es un sonido muy marcado de siempre, desde siempre. Incluso el siglo XX fue así, como los principios fue, la música afrocubana estuvo muy dura, influenciando todo, en toda la música bailar de aquí en Nueva York, de Estados Unidos, fue muy influenciada por la música afrocubana desde que llegó. Siempre ha sido un sonido muy marcado, toda América Latina también, porque ahí de Cuba salió Celia, salió Benny, salió Tito, salió Pérez Prado, todos esos elementos andaban haciendo cosas alrededor de lo que estaba pasando musicalmente en esa etapa, que eso se quedó y se tradujo en mil maneras, cada país lo tradujo de una manera diferente, pero por ejemplo en Colombia hubo mucha música cubana, te escuchas música colombiana actual y tú sientes de la música afrocubana ahí. Entonces para mí siempre ha sido como que yo voy a descargarle a lo que yo entiendo y a ver lo que nos va saliendo ahí, a ver cómo es que se va moviendo la jugada y cómo es que eso va saliendo, pero no, nunca tuve un concepto de decir, no, yo quiero que esto salga así, que esto salga asado, que se vaya por allá o que se vaya por aquí. Sí es cierto de que ahora mismo en Cuba la música cambió, en Cuba hay géneros de música nuevos, ¿entiendes? Que eso es algo súper, que yo siempre se lo digo a la gente, pues, ¿sabes? Siempre los géneros más urbanos como que a veces son un poco más discriminados, como el reggaetón y todo eso, como mismo era hip hop también discriminado en su momento también, que fue, a pesar del mensaje que tenía. Entonces en Cuba hay un género ahora que se llama el reparto, que ese es el género de los chamas de la calle, que son los chamas que están en la calle hablando lo que están viviendo, como lo están viviendo, con el texto que lo están haciendo. Hay algunos que el texto no es tan constructivo, hay otros que el texto es su realidad, y si es medianamente constructivo o es constructivo para algunos, pero es la realidad de lo que están haciendo y se llama el reparto, y es, para mí, es como que tiene incluso un poco de la evolución de la timba mezclado con el hip hop, mezclado con el reggaetón. Es una talla súper loca, pero que es nuevo. Lo que yo sí sé que es nuevo, porque yo no lo escuchaba, no lo había escuchado en ningún lado, y yo lo empecé a escuchar ahí en Cuba y me empecé a conectar con esos chamas. Y de verdad que me da tremenda alegría de pronto decir, coño, salió música nueva en Cuba, salió un género nuevo de música en Cuba, que eso no es algo que pase todos los días en ningún lugar del mundo. Entonces, Pero aparte esto que dices también es interesante, porque si lo ponemos como en una parte de retroceso o de antecedente, pues la timba afortunadamente o desafortunadamente también tenía una base para improvisación, ¿no? Porque eso es lo que hace que la timba vaya y fluya y se convierta en una canción de 15 minutos, ¿no? Yo creo que los mejores exponentes, gusto personal, el maestro Formel, que en paz descanse, y los Bam Bam. Entonces es una base interesante en la cual también vas de la mano con el mismo hip hop, porque sigue siendo improvisación, ¿no? exacto, todo está mezclado ahí, ¿sí? Todo está mezclado. Entonces ahora tú ves estos chamacos y esas chamacas que están haciendo esta música y tú dices, no, esto es algo con lo que yo me crié, porque cuando escuchas el reparto, la base rítmica del reparto es entonces arriba de eso están. Son unas melodías súper locas así. De pronto tienes melodías que parecen canciones de Navidad, como lo que hace Chocolate, por ejemplo, que ha hecho varias canciones que las parecen cosas de Navidad y que son canciones gigantes porque son cosas que tú tienes en la cabeza metido. Y el ritmo de pronto es una cosa que dices, esto lo he escuchado, pero no es timba, ya no es timba, ya no es hip hop. Ya no son, ya no van, es otra cosa. Lograron mezclar algo y hacer algo nuevo, y de verdad que está riquísimo. Pero si sí está todo mezclado, ahí tú estás Claro. mezclado, todo está mezclado. Oye, esa misma mezcla me lleva un poquito, regresamos al alimento, a no sé si conforme fueron saliendo las canciones y los temas, ya fuiste descubriendo quién podría acompañarte de repente. Me llama mucho la atención de que contamos personas como el maestro Chucho Valdés, uno de los grandes exponentes de Latin Jazz, pasas por los amigos de Chocking Town de Colombia, pero tienes a Lupe o a CeeLo Green, o sea, ¿cómo fue dándose de alguna manera este trabajo? Y repito, no sé si conforme fuiste sacando tema, de repente fue... Tiene que estar Perenganito, tiene que estar X o Y persona, no sé, o realmente, si desde un No, no. principio tú ya tenías ganas de trabajar con ellos. Siempre he tenido ganas de trabajar con ellos, pero no, pero no fue así, porque yo estaba terminando las canciones, pero a la misma vez era como que quién podría ser esta canción. Entonces era como, bueno, hay que buscar quién podría ser, pero a la vez es como tú dices, de pronto hacer una canción con CeeLo Green. Yo soy un artista nuevo que está empezando, que por supuesto no ha alcanzado. CeeLo Green es un artista mundial, ¿entiendes? Una cosa gigante. George Clinton es una cosa gigante también de toda la historia, una persona más importante en el arte en general de todo este estilo. El Chucho Valdés lo mismo, es el creador de la timba, el creador de la timba, Iraguere, todo ese movimiento que es el movimiento que hoy nosotros le damos seguimiento a eso. Nosotros somos el resultado de eso, todo lo que pasa en Cuba con la música, Chucho, hasta cierto punto. Entonces, de pronto pensar en llegar a esa gente siempre fue como que, nada, olvídate de eso, eso no va a pasar. Pero
lo intentamos y empezó a suceder, bro. Empezaron. Era como que, no, sí, dale, vamos a hacerlo. Y yo, no, espérate, güey, espérate. Cuando mi manager me empezaba a decir, oye, George Clinton dijo que sí, aceptó grabar, vamos para allá. Yo fue como, bro, en serio. Oye, sí, no, va. Oye, verdad, no, Chucho, bro, en serio. Fue como, va, así fue todo. Y se fue dando así súper, súper orgánicamente y de verdad, ¿me entiendes? Con feeling de la gente, de apoyar el proyecto, de apoyar el disco, de que le gustaba la música. Y de verdad que para mí ha sido un regalo inmenso poder colaborar con toda esta gente. Chucky Town, bro, que yo los vengo siguiendo y que Chucky Town para mí, por ejemplo, en lo personal es como una banda que como me impulsa a lo que estoy haciendo hasta cierto punto y me impulsa a mí mentalmente porque ellos son de los que han logrado, son de los afrolatinos, de los afrodescendientes en este continente que han logrado llegar un poco más allá, ¿entiendes? En el mercado de la música latina, que no hay tantos afrolatinos tampoco ahí. Chucky Town para mí siempre ha sido como que, ño, qué bueno que esta gente lo hicieron, ño, qué bueno, qué rico, si ellos pueden, podemos una pila de gente, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Siempre me ha servido inspiración y de pronto tenerlos en el disco y que llegue Goyo y baje ese texto que bajo que es el abuso, porque la tipa tiene mucho flow, mucho groove, la tipa es real, es MC, es real, entonces... Todo el tiempo fue un regalo el disco, todo fue todas las colaboraciones y todo. Y no me lo esperaba así, pero fue rico. Fue como regalo y yo, pues, todo fue sorpresa. De repente, como decimos en México, algo irreal, ¿no? El tener esas figuras con las que creciste y de repente que las tengas colaborando contigo. Creo que al final, muchas veces cuando hablamos de las colaboraciones es, se logró, qué padre. Pero a ti realmente ya como artista, incluso como persona, ¿no? ¿Qué te dejó el verlos trabajar, el que te estuvieran mandando a ver cómo ves esto, cómo ves el otro? Personalmente, ¿qué tanto te llenó el trabajar con ellos también, ¿no? Siempre hablamos en eso. Qué bonita canción y todo. Pero como artista, como persona, ¿qué te dejó toda esta experiencia? Muchísimo, porque me di cuenta que al final nosotros estamos corriendo, todo el mundo a veces está corriendo con lo de la música, porque a veces tú tienes fechas, tienes momentos específicos en los que lanzas música, entonces todo es un proceso. Y aquí esto es un medio donde se trabaja mucho y se dedica mucho tiempo a crear música, a promoverla, a hacer el marketing. Y cuando tú trabajas con empresas y con compañías, ya es un poco más complicado incluso, porque ya tu tiempo se reduce, ¿sí? Porque todos los días tienes algo. Entonces, con este disco y con estas colaboraciones fue rico, porque yo hasta cierto punto, cuando empecé a sentir esta presión, la industria fue como que quiero seguir siendo capaz de hacer lo que quiero, como quiero, y de colaborar con quien quiera y de gozarlo y de gozar la música. Y esta gente me probaron que sí se puede, porque ellos están a unos niveles súper por ir para arriba, y de pronto fue como que sí, vamos a colaborar contigo, bro, porque nos gusta la música. Porque la música es lo más importante. Entonces fue como, ño, qué rico que se puede, ¿entiendes? Que a pesar de que la industria es tan a full y que una vez está tan corriendo tanto, se puede como parar y decir, yo quiero hacer esta canción con fulano. Y también todo lo que aprendí mucho en el proceso. Con Chucho aprendí muchísimo de la cosa de respetar la canción, sobre todo eso. Uh-huh. Y George, que son ya otra generación de maestros que tienen otros conceptos y que están... Bueno, que tienen, por supuesto, han vivido mucho más y han influenciado muchísimo. Ellos tienen ese flow de respetar lo que la canción pide. Si la canción está pidiendo algo, dale eso, no le trates de dar más. ¿Entiendes? Dale lo que la canción te pide, lo que ella te está diciendo. Y pa, le pusiste eso y ya. Si tú escuchas el blues con Chucho, estamos hablando de Chucho Valdés, que es uno de los más grandes y el músico más grande que ha existido. Y de pronto el tipo llega al estudio y yo le digo, no, maestro, vamos a hacer la canción. Entonces, si usted quiere... podemos meterle acompañamiento todo el tema, saque las manos, va, y fue una locura. Y me dijo, mira, hermano, eso está rico, pero yo creo que eso lo que lleva es el... Y ahí, hermano, el tipo ahí, ya, y tú dices, señor, Chucho Valdés, mi hermano, mira lo que está tocando Chucho Valdés ahí, y de pronto el solo Chucho es un cortico de solo, pero ya es como que, ya, eso ya, ¿sabes? Es como que te estoy dando el alimento de 7, de 20, 40 años en dos segundos. Ese conocimiento que es lo que a veces uno se pierde y se vuelve loco a la hora de hacer una canción que quiere poner. La gente no, darle lo que ella necesita y ya, no te vuelvas loco. La música va a decir siempre lo que le hace falta, tú lo único que tienes que escucharla. Entonces fue rico el proceso, aprendí mucho de todos. Que de repente, cuando bien lo dices, ¿no? Cuando estás por presentar un material nuevo, siempre le quieres sumar más elementos y más sonidos y cosas así, bien lo dices, ¿no? Ellos tienen como toda esa experiencia de, hey, va por aquí y listo, ¿no? Claro. No necesitas más que un par de acordes y con eso tienes, no menos es más, como dicen. Claro, total. Ellos tienen eso, y yo sí, súper contento de que lo hayan compartido conmigo, porque eso siempre es lo que
lo que a veces uno busca también, de poder ya relajar y darle la canción lo que pide, dejarla ahí y ya que ya solo respire. Y hoy en día, Sima, tú lo acabas de decir también de una manera muy puntual, pues en una escena musical en la cual ha crecido, ¿no? Yo lo decía, el mismo trap, el raga, el hip hop, el rap. Entonces, al final del día hay tantos elementos, hay tantos artistas, hay tanto artista underground también por conocer y descubrir, que todos tienen un nicho interesante, ¿no? Entonces, de repente la oferta en este monstruo que se ha convertido para nosotros como oyentes y como consumidores de música es exigir y exigir más. Es como un ente que no termina de llenarse, ¿no? De música, no para, ¿no? No para. Es una locura, men, porque de pronto es tanta música que está circulando ahora del tiempo, tanta música que se está produciendo día a día en todas partes, que es como, bro, es un montón. Y entonces nosotros igual estamos ya con ese circuito y con esa manera de producir, donde ya no lo hacíamos antes, porque antes era como que el álbum, antes era, tú te medías no sé qué tiempo haciendo un álbum. Lanzabas tu álbum y tu álbum empezaba a caminar y después procesabas el álbum y después lanzabas otro álbum y ahora es single, ahora es tira y soltar eso y a todos los meses estás soltando algo y haces un video, otro video. Entonces ha cambiado muchísimo, que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas que no son tan buenas. Yo no entiendo bien porque yo como parte de esta etapa, yo viví lo del disco final ya de la cosa del álbum y me quedo con eso porque me encanta. Por eso que siempre trato de sacar como materiales ya fonográficos más completos, porque me encanta. Pero sí, ahora mismo es una locura de la música. Y ya cuando tú te sientas a producir música, tú estás pensando en, sí, esto yo quiero que lo escuche este piquete, que lo escuche este grupo, que lo escuche esta gente. El video quiero hacerlo así, quiero lanzarlo acá, vamos a tirarlo en Spotify, la campaña así, papá. Y empiezas a armar todo ese muñeco y toda esa locura. Y al final estás haciendo una canción. Y ya una canción se devuelve, ¿sabes? Se devuelve un pan con croqueta. Se ha perdido la sensación de tener el disco físico, abrir el book, poner el material e ir leyendo las letras, ¿no? Esa parte ya no la tenemos, estar recostado en la cama o en la sala y estar escuchando el material, eso ya no existe hoy en día, ya se perdió para muchos. Yo creo que va a volver desde claro. Ese punto, con eso mismo, incluso el vinilo, estamos viendo y es increíble, estamos viendo porque al final todo es un ciclo, siempre va a haber un ciclo, nosotros ya estamos en la punta del ciclo tecnológico donde vamos a empezar a como empezando a virar hacia atrás y a darle a ese sonido, a esa textura, porque al final es diferente también, es otro flow. Cuando te tiras así a escuchar un disco, tú estás metido en la historia de esa persona. Tú estás escuchando una canción, no estás escuchando un hit, tú estás metido en la historia de esa persona. Y ahí cuando te pasa eso un día, ya te empieza a pasar todos los días, porque empiezas ya a cargarle más a ese tipo de flow, a escuchar el disco entero del artista. Y cuando escuchas el disco entero del artista, entonces entiendes el artista. Cuando entiendes el artista, ya te comunicas personal con él. Y ya cuando eso te pasa, uno sigue por ahí, porque a mí me pasó también. Yo empecé ya, cuando empecé a escuchar la música así, es decir, puedo escuchar el disco de James Brown, puedo escuchar el disco de Camila, por ejemplo, puedo escuchar el disco, no sé qué, así, pues como yo, espérate, que ya ahora yo siento que conozco a esta gente y como los conozco, los quiero, ¿entiendes? Y son parte de mi día a día, es normal, entiendo su mecánica, me eché las entrevistas, no sé. Y eso cuando te pasa, ya sigues por ese camino, porque yo creo que vamos para ahí hasta cierto punto. Sí. Te vas identificando con el artista. Oye, Sima, ¿cómo cierras el año? ¿Hay presentaciones programadas? ¿Y cómo inicias 2022? ¿Hay una posibilidad también de que bajes aquí a nuestro país para presentar el material? ¿O eso ya lo dirá el tiempo? Hermano, ahora mismo terminamos la gira aquí en Estados Unidos. Vamos, hoy casualmente estamos saliendo para Portugal, hacemos Womex en Porto. Okay. Y empezamos en Europa, pero estoy loco, brother, loco por estar en México. Estoy loco por estar ahí, porque he ido mucho a México y me encanta, a mí me encanta el flow. Aparte, México siempre ha sido una cuna muy importante para la música cubana. Ahí se desarrolló bola. Los grandes que han marcado pauta en la música cubana han entrado en México y se han quedado ahí, ¿no? Porque la gente los ha querido mucho y su música se ha quedado ahí por siglos y por siglos. ¿En qué pasó de eso ahora cuando fui la última vez que fui antes de venir para acá? Es súper loco, ¿no? Porque de pronto me monto en un Uber y en el Uber están escuchando Pérez Prado. Ajá. El tipo esa película. De pronto estoy en la calle con los músicos míos, no sé qué, estamos ahí, no sé, y pasa un chamaco joven en bicicleta con una bocina escuchando Celia Cruz. Y yo estoy como que, espérate, estamos en 2021, estamos en México, y esto es un chamaco, esto era como, yo, bro, increíble, es increíble.
Y ahí es donde yo me doy cuenta de la transculturación que ha habido entre México y Cuba, que yo desde niño, la música que escuchábamos de niño era música cubana, un poquito de música anglosajona, pero la música mexicana estaba todo el tiempo, brother. Era la música, es la música que escucha la gente en mi barrio, mis papás, tíos, toda esa gente, cuando ellos se sientan, se tiran dos tragos, se ponen a jugar dominó, no sé qué, Marco Antonio Solís, yo me sabía todas las canciones de Marco Antonio, de José José, todas las canciones de José José, José José era como, nosotros invitábamos a José José, ¿sabes? Los matutinos, okay. De José José, de Feliciano también, todo eso era como, la música mexicana a nosotros era, porque siempre en mi barrio habían vaqueros y los tipos se ponían los sombreros y hacían las montas de vaca y todo eso, y era música mexicana todo el tiempo, y las rancheras aquellas de que si nos morimos los dos y que no sé qué, o sea, que era súper loco aquello, que eran canciones súper violentas en aquel tiempo, y tú veías a los guajiros, nos maté y nos matamos y no sé qué, y la del amante y ella, no sé qué, y nos dimos candela. Pero siempre ha habido mucha conexión y yo estoy loco por tocar ahí, o sea, no he tocado nunca en México, pero tengo muchas ganas de tocar ahí. Pues esperemos que, digo, si todo marca bien para el 2022, puedas ahora sí presentarte en nuestro país y recorrerlo, ¿no? Porque cada estado también tiene un sonido muy peculiar del que te vas a enamorar y del que también te vas a llevar muchas cosas para crear más música, hermano. Sí, estoy loco por eso, la verdad. Venga, Sima, ¿cómo te encontramos en redes sociales para que la gente también ya disfrute el alimento, obviamente, en plataformas, pero cómo te encontramos para estar al pendiente de todo tu trabajo? Simafón, en todas partes. Está mi página web, Simafón, www.simafón.com. Ahí pueden encontrar las fechas, pueden encontrar los discos, pueden encontrar toda la información, todas las cosas que quieran saber. Y está en YouTube, Simafón, en Spotify, Simafón, en Apple Music, Simafón, en Deezer, en SoundCloud, en todo donde quieran encontrar la música. En Instagram también me pueden seguir para que tengan tanto de todas las cosas que estamos haciendo. Y nada, Simafón, donde quiera que lo tire, estamos ahí, para que le descarguen el alimento. Venga, pues hermano, te quiero agradecer muchísimo el tiempo para nosotros, para la gente en Puebla, Cholula, también tienes que venir a Puebla, aquí se hace mucho hip hop, mucho rap y de mucha calidad, créeme que te vas a llevar un muy buen sabor de boca de acá, pero como sea, de entrada hay que cuidarnos, la salud es lo importante porque eso nos va a permitir vernos, y hermano, te mandamos un fuerte abrazo, esta es tu casa y estamos al pendiente de tu trabajo. Gracias hermano, conectado, nos mantenemos conectados, gracias por el tiempo a ustedes. Un fuerte abrazo.